Muy buenos a todos, chicos. Estamos aquí en el siguiente episodio de Halo 5, ¿vale? Donde lo habíamos dejado, acabábamos de llegar al Helicam y nos acaban de dar información de que el jefe maestro había bajado aquí y se dirigía hacia las minas. Pues bueno, chicos, vamos a continuar por donde estábamos en el episodio anterior y pues bueno, espero que podamos hacer una misión rapidita. Imagino que esto es prácticamente el final de la misión que estábamos haciendo. Compensa a largo plazo. Así que imagino que... imagino que no tardaremos nada. Uf, me queda más munición. ¡Tenemos refuerzos! Este no es el sniper, ¿no? El sniper es un otro. Vale, hay snipers ahí arriba. El equipo azul ya lleva ventaja. Nos retrasamos por quedarnos parados. ¿Qué coño? ¿Qué yo me voy a hacer? Quiero pillar unos cuantos... Vale, esos son francotiradores. Vale, fuera. Parece que llevan armas como rifles semiautomáticos bastante chetados. Vale, eliminamos francotiradores. Hay alguno, sí, ahí arriba. Vale, detectas... Los Prometeos contienen esta entrada. Hay más, hay más. ¡Abro fuego! Ahí está, ahí está, está no hay problema. Voy a dar un tirito a la cabecita recorrido. A ver, sé que hay uno de los snipers, puede que sea el que me ha cargado. ¡Disparada a ese soldier! Vale, fuera. Vale, pero ahora vamos a utilizar esto. Y esto lo estoy utilizando porque es menos potente que el otro rifle, obviamente. Este que es colmillo, ¿qué? Colmillo del desierto. ¿Qué tiene este que no tenga el otro? Pues seguramente el camuflaje y punto. Pero bueno. No me fío mucho, entonces voy a ir con esto. No, eso es que no es una unidad de potente del otro. Creo que entre uno y dos hits mata. A ver, ahí he decidido. Esta zona está asegurada. Gobernador Sloan, una puerta bloquea el paso en esta ubicación. Me sorprende. Estoy abriéndola, Spartan. Vale, este me quedan 5 balas, las guardo. No veo señales de que el equipo azul haya combatido aquí. ¿Crees que encontraron otra entrada? Uy. Apuesto a que los Prometeos no los llegaron a atacar. Eso no tiene ningún sentido. No todo lo que ocurre tiene que tener sentido. Pues puede que llegaran antes, también es una posibilidad, no sé. O sea, algo me dice que va a estar allí. Ahí hay uno, ahí hay otro. Yo creo que... O sea, las quería guardar, pero yo creo que ha sido bastante beneficioso. ¡Terremoto! ¡Las cabezas! Falta el otro que estaba por ahí, que se ha movido. Es una cosa, voy a darle ahí atrás y voy a cambiar el arma por el subfusil, ya que como subfusil, que como el otro, como no vamos a necesitar más el sniper ya que no tiene munición, y de esos dudo que encontremos alguno. Ah. Hay más, tío. Sé que hay más, sí. Eso se ha bugueado ahí. Vale, ahí está. No, Dios, no sé. Vale, este tengo un pelín desviado porque estoy disparando. Se está yendo a tomar por culo. Vale,
fuera. Uf, me encanta mucho disparar con fuego. Bueno, esto hay que romperlo, o esto no es como los de antes. Vale, ahí he visto movimiento. Me queda una bala. Voy a volver a por su fusil. No, y uno de estos. Cañón de luz. Porque ahora seguramente con los prometeos que hay por aquí. He visto antes uno corriendo por aquí. Con los prometeos que hay por aquí, seguro que recargo munición. Ahí está. Más prometeos por las puertas de reaparición. Y te sorprende. ¡Pum! No estoy. Estoy yendo como quiero. Uff, deberíamos pillar uno de estos. Uno de estos lunares o lo que sea. Pues nada, hay que decir. Vamos a ver. Vale, he decidido coger algo por aquí. Empezamos. Detrás había un prometeo. La recarga esta es bastante rápida dentro del juego. Uop, ahí está. Pues no, ahora sí que me estoy cayendo porque estoy concentrado a full. Esto. No lo voy a malgastar ahora, porque está muy bastante potente. ¡Adiós, tío! No me jodas que me he comido... Sí, me he comido un barril explosivo, con la boca. Arriba y en marcha, Locke. Ya estoy. Gracias. Vale, vale, vale. Me voy a cortar. Fuera tú. Voy a pillar a este, pero voy a ir con cuidado. Se tiene mucho. Hostia, me tiro la triple en verdad, tú. ¡Llegan más prometeos! Por Dios. ¡Oh, fuck! ¡Hijo de puta! No tiene transporte. ¿Qué dices, tío? Ahí está. Uf, eso me ha pegado mal. No estoy sin munición. No, quiero darle en el fondo. Uf, no tengo munición, tío. Voy a tener una cosa que me voy a flipar un rato. No, quiero darle un corazón. No, no voy a. O sea, voy a pedirlo, pero como vengan, se lo van a hacer. Este es mío. Gracias, Espartano. Tengo arma con munición, una escopeta. Uf, pero esa mierda es tonto. Uf, en verdad me acabo de salvar por los pelos. Vale, creo que me lo he cargado. Sí, me lo he cargado en el último segundo, tío. Zona despejada, vamos a la estructura. Uf, por los putos pelos, la verdad. No me esperaba ahí. Esto, vamos para allá. Adoro las putas armas que hay en esto. O sea, el Halo 4 fue uno de mis favoritos, en parte porque el juego está bastante bien, pero por las armas, tío. Las armas estas de los prometeos eran la hostia, tío. Además, yo la campaña me la pasé con un amigo, tío. Y creo que yo suelo jugarlas con mi hermano y esta me la pasé con un amigo, tío, y fue brutal. Nos enganchamos prácticamente días seguidos jugando. A ver. Dios, tú. No hay que ser tonto. Aquí hay algo, ¿no? El diseño parece de monitor. No se comunica. Y no parece que les interesemos mucho. Estos tíos me avanzad, pero no les quitéis ojo. De mirad todo esto. Grabad todo. Halo, luego le echaremos un vistazo.
Los Forerunners sin duda tenían estilo. Spartan. Vale, llevamos 10 minutillos. Bastante bien el momento. Gobernador. Vale, se pierde la señal. Privacidad, por fin. Este sitio es enorme. ¿Cómo es que Sloan no informó de tal hallazgo? ¿La madre del cordero? ¿Tanaka? Bak decía que el equipo azul no luchó contra los Prometeos, ¿no? Pues creo que tampoco tuvieron que camelarse a Sloan. ¿Crees que Sloan los dejó aquí abajo? Creo que podría ser así. Podría ser, pero no es seguro. Si Sloan oculta algo, se lo sacaremos cuando terminemos de investigar esta estructura. Vamos a ir rapidillo. La verdad que a veces me quedo callado, sí que es verdad, en los gameplays, pero este más que nada en este juego es porque escucho las conversaciones y tiene mucho que... Las conversaciones en el Halo son bastante importantes en lo que es la trama. ¿Es un trono rollo de corona? ¿O los dioses son amables? Llama a los Guardian para que la sirvan. ¿Qué ha sido eso? Vamos a verlo, aquí estamos expuestos. Cierto. ¡Vamos! Vuestra presencia en el refugio del Guardian no es deseada. ¿Eres el Guardian? Soy el Guardian Eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. ¿Cortana? Los otros humanos tienen permitido el paso. Lamentablemente vosotros. Suena como una amenaza. A matarnos, tíos. Desalojad el refugio ahora. Sí, definitivamente era una amenaza. Pues vamos. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo. Defendeos. No eres necesario para sus planes. Lárgate. Menos mal que pillo esta arma, tío, que seguramente va a ser útil. Vale, eso es lo que pasa. Seguramente tiene aquí varias cosas que le hacen regenerarse. ¡La vais a poder morder! ¡Vamos, borraldos del mapa! ¡Un arma nueva no va a ayudarte! ¡Despreciables! A ver. Ahí arriba no se puede. Buah, tío, los pasos. El sonido está bastante bien hecho. ¡Impacto estructural! Hay algunos... Uf, vale, ahí está. Vale, sí, es justo la... No hay nada para... ¡No te muevas! ¡Prepárate! Por los pelos. ¡Estás! ¡Aquí! Coño, que me tira, que me tira. ¡Ayudadme! Vale, si viene uno aquí, seguramente le salve la puta vida. Vale, aquí seguramente lo que hay que hacer es quitarle el escudo hasta el punto de que golpearle cuando el escudo esté desactivado. Lo supongo. Gracias, Espartano. Disparadle a la espalda. ¡Destrucción! La espalda. La espalda, espalda. ¡Eso! ¡Acércate! ¡Prometeo! ¡Tiene los núcleos agrupados en la espalda! ¡Y por detrás y disparad! Coño, espera, se supone que tengo un mega disparo. No. ¿Qué es eso? Pues sí, sí que tengo un mega disparo, tío. Esto es nuevo. Defendeos. No eres necesario para sus planes. Lárgate y vivirás. ¿Pero qué hace? Dispara con dispersión. Es que no entiendo muy bien lo que hace. No hay nada para ti aquí. Esto es. Uf, me falta un poco para caerme. ¿Osáis levantar las armas contra mí?
¡Oh, shit! ¡Estás perdido! ¡Pero por qué, tío? Esto es muy cheto, tío, ya para empezar. ¡Ya es suficiente! Este episodio ya me están reventando putamente maravilloso. Yo creo que en esta puta serie voy a pillar un puto de asos, tío. Y eso que el Halloween se me da bien, tío. Tío, lo ha muerto. ¿Qué diablos ha sido? Lo ha matado, tío. No, oh. ¿Por qué? Dijo que servía a Cortana. Tío. Ya no, eso está claro. Otro terremoto. Malas noticias, hay que moverse. El Warden protegía lo que haya tras esas puertas. Lo llamaba Guardian. Cortana está conectada de algún modo a este Guardian. Así que será el objetivo para el jefe maestro. Hallado uno. Hallado el otro. Vale, pues vamos para allá a ver si Buck ahí está, resucita. Uf, está petado de cinemáticas esto. Ha sido más fácil de lo que pensaba, tío. El Warden dijo que Cortana los estaba llamando. No está aquí. Vaya, los construyen grandes, ¿no es verdad? Creo que ese es el Guardian. No se le escapa nada a Buck. ¡Aquí, arriba! ¡Perfecto! ¡Moveo! ¡Contenedlo! Vamos para allá. No, o sea, no creo que sea tan solo de la mundo, ¿no? Ahora se ve. Como no, nos quedamos solos. ¡Equipo azul! ¿Ves? El jefe maestro se ve. ¡No os mováis! ¡Uno, uno, siete! ¡Al suelo! ¿Pero por qué? ¿Es que no entiendo? Señor, se ha ausentado sin permiso. Es su oportunidad de volver a casa en paz. ¡Equipo azul, quedaos quietos! Tengo cosas que hacer. Cortana es el objetivo, señor. Y una mierda lo es. ¡Joder, tú! Vas a ganar todo, jefe maestro. Va, venga, va. A tu puta casa. Si no, el juego supuestamente dos finales alternativos, en uno que gana el jefe maestro y en el que gana lo. No creo que le gane. En teoría, el jefe maestro es el jefe maestro. ¡Vamos! ¡Corre!
Otro episodio, supongo. Oh, correcto. Guantelete robado. Completa la misión 5. Imagino que ahora el objetivo es... ¿En la superficie? El objetivo es resolver cagando leches porque va a salir un bicho todo hecho. Sloan está ordenando evacuar. Lo sabe. De algún modo. ¿Qué sabe? ¡Mirad, el Guardian! Tío, esa mierda es más grande de lo que había dicho. Si lo dices, lo que os había dicho yo. Que me hagas lo de antes. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Lo... Esta colonia pronto será un cráter. No usaremos nada que vuele de esa gente. El Pelican está en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Las otras colonias. ¡Hay más Guardian! Solo me preocupa el que tenemos delante ahora, Bay. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito. Advertido, yo creo que... O sea, no sé si mi equipo me está diciendo. Aquí el gobernador Sloan, transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigáis sobre el planeta, dirigíos al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin vosotros. Gobernador Sloan, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. Estoy haciendo esto porque creo que he pulsado sin querer y mis agentes están viniendo todo el rato. Vale, vale. Y... ¡Destrozadlo! ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la ópera! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mayday, Mayday! ¡Nos disparan! ¡Nos ha dado! Con esas naves disparándole a todo, no. ¿Dónde están mis... Opa. Voy a volver a ver si puedo pillar algo de ellos. Blindado perfecto. Vale, tengo Bail para que me cubra así cuando me disparen no. No pasa nada. Pues... No creo nada, ¿no? ¡Vamos, deprisa! Gobernador, necesitamos acceso al ascensor espacial. ¡Nos masacrarían! Comprendido. Osiris, despejad la zona para que puedan abrir esas puertas. Vamos a tirar. No me acuerdo por todo eso. Vale, vale, vale. ¿Se nota? Es que me encantan los 60 FPS. Pero mucho que tira el puto juego. Uff, me han quitado la baja, tío. Si no te metes con alguien, derribada al soldier. Vale, yo iba con los ordenados. ¡Oh! ¡Se me ha escapado, tío! ¡Fuera! ¡Control! ¡No sé si este pájaro podrá salir al espacio! ¡Activando el sistema de bloqueo! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! ¡El ascensor se abre! ¡Uf! Algo me dice que va a haber algo tocho. Ahora, si me has oído Lidra, será por algo. Spartan, vuestra tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana del Guardian? Pues... eres buena.
Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Hijo de puta, tío. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer. Eso es una puta secta que te cagas. Veo que ha llegado el momento. Buena suerte a todos. Están hacia el Pelican. Las armas. Vale, hay que reventar primero los que vuelan estos. Tanaka, el sistema de seguridad. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan. Vamos a darle espacio a la señora, ¿eh? ¿No se mueren? Yo solo quiero matarlos, tío. ¿Cómo se facilitan? Hola. Vale, tío, tomad por culo. Deja de fijar y matarlos. Vale, mi hijo Sanza. Vale, pues vamos a pillar uno de los metequitas del sur. Y vamos a acabar fuyendo uno de los otros. Buf, tío, me encanta reventar, pues, tío. Esta arma está chetadísima. Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Buscad el panel de control. Tiene que estar por aquí. Por un momento pensé que era un casco, pero sí. Lo tengo. No, pero es que el ascensor. Sloan dijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿A ella en el Guardian? El jefe maestro parecía creerlo. Ay, no, ¿y si ella está allí, a dónde van? Lo averiguaremos en el Pelican. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocían. Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Spartan 2. Han registrado más operaciones que cualquier otro equipo de la UNSC. Ya tenemos la historia. Que es cuando uno de los Spartan se muere. En la primera misión contra el Gorgon. ¡Vienen Prometeos! Llegando al muelle del nivel 2. Prometeos. Pues vamos a por los Prometeos. Solito. Estamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir, ¿y para qué? ¿Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Pues eso es verdad. Tanaka tiene razón. Damos lo mejor cuando creamos algo desde la nada. Somos tenaces. Nos reconstruiremos siempre que haga falta. Parkour in extreme, motherfuckers. No sé la verdad cómo se va a estar escuchando la audio aquí, ya que estoy grabando en un sitio diferente. ¡Más Prometeos! Ha habido cocina. Ahí ha habido una doble baja impresionante. Vale, una ejecución perfecta. Tenemos la torreta. Y a ver qué falta. Protocolos de seguridad anulados. ¿Qué queda ya para subir? Hola. Ah, vale. ¿Me oye alguien? Estoy en la estación. Estoy en la estación de Meridian.
Guardian. Todos están muertos. El gobernador Sloan no está. Yo... Por favor. Es que solo quedo yo. Sloan ha extendido y abandonado a su pueblo. Vale, puede que sea una trampa. Así de fácil. O... Vamos a averiguar lo que ha pasado. Y a asegurarnos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! Vale, estos son de los chungos. Uf, este se ha tragado la granada con toda la boca. ¡En el aire! ¡Atención! Vale, creo que ha habido un corte de audio, pero... Estimulando algo. Bueno, da igual. Continuamos. Transporte 3 al grupo, atentos. Esa cosa se mueve. ¿Qué pasa? Espera, acaba de parar. ¡Mierda! ¡Salid! ¡A cubierto! ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se cae, no será porque los Spartans la usen como barra de gimnasio. Escanea, busca una salida. Tengo que subirte con él. Ella es ahí, ya lo veo. Pero si no se sube... ¿Quieres subir a la puta caja con...? Vale, pues... Ahí está el Guardian. Seguid hacia el Pelican. El Pelican está algunos... Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. El episodio se me ha alargado bastante, un poquillo. Creo que llevamos 40 minutillos grabados. Más o menos. No, 33. Bueno, eso da igual. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Like, suscribiros si todavía no lo estáis. Y pues bueno, chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Halo Guardians. Espero que os esté gustando la serie. Y pues bueno, como ya sabéis, like, suscribiros y esperad al próximo vídeo.